primeramente porque adoro la música cubana y el violín se manifiesta en la charanga de una forma muy especial. Me gusta ser charanguero, es mi raíz, es mi identidad como músico. Parte de las cosas que yo domino cuando en el rango de los estilos. Un charanguero tiene que haber pasado mucha mala noche, tiene que haberte caído dos o tres aguaceros tocando en una tarima por ahí, tiene que haber conquistado una novia en un carnaval, tiene que tener por lo menos 20 carnavales, haber tocado en La Habana, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, sobre todo que en el Guaso, donde los carnavales son los mejores carnavales de Cuba y de una gran parte del mundo. Si no tienes esa vivencia, no puedes ser charanguero. Tienes que ser afinado y te tienes que mover. Tienes que tocar, mira, tienes que... Hay cosas que no se pueden explicar, pero yo vivo orgulloso de ser charanguero.